Vicente Emilio Sojo nace en Guatire el 8 de diciembre de 1887. El maestro Vicente Emilio Sojo fue un polifacético personaje de la música venezolana que tuvo una brillante carrera profesional como compositor, director de orquesta, director coral, ejecutante y docente superior. La fisonomía que en la actualidad presenta la música venezolana, tanto en lo académico como en lo popular, se debe al genio creador y al empeño de este gran artista. Los primeros contactos con la música se los brinda su tío materno, Casimiro Sojo, artesano y ejecutante de la guitarra grande. Régulo Rico fue el primer docente que enseñara al niño Sojo teoría y solfeo. Con tan solo 8 años de edad, así como conocimientos básicos de canto, nociones teórico-prácticas de algunos instrumentos y principios de armonía e instrumentación para bandas. En 1900, Sojo formó parte de los miembros fundadores de la Unión Filarmónica, una orquesta creada y dirigida por su profesor Régulo Rico. Durante los primeros años del siglo XX, Sojo escribe sus primeras composiciones. Solo se conservan las partituras de la Marcha Lúgubre y los valses Nuevas Impresiones y Destello. La adolescencia de Vicente Emilio Sojo transcurre entre el oficio de la tabaquería y la escuela de música del maestro Régulo Rico. El apoyo y comprensión de su madre y de su tío Casimiro le permitirán iniciar un viaje a la capital de la República en 1906, donde continúa su oficio de tabaquero en una fábrica en la parroquia La Candelaria. Así como 3 años después logra ingresar en la Escuela de Música de la Academia de Bellas Artes como alumno de los maestros Ignacio Bustamante, Andrés Delgado Pardo y Eduardo Richter. No obstante, Sojo consideró a Hilarión Eslava como su verdadero maestro. Los estudios superiores de contrapunto, formas musicales y orquestación los hizo en forma autodidacta. En la década de los años 20 del pasado siglo, Sojo consolidó sus técnicas de composición y su estilo cromático. En este tiempo creó sus obras más significativas. Sus trabajos abarcan la música religiosa, la música profana y la música de cámara. Realiza una extraordinaria labor como recopilador de documentos musicales. El maestro Sojo se dedicó a la investigación de música de tradición oral, recopilando una gran cantidad de música de los compositores venezolanos de los siglos XVIII y XIX, así como de aguinaldos para musicalizar misas decembrinas. Es así como se produce por primera vez un concierto a cargo de las voces más sobresalientes de Caracas, tanto sopranos como tenores, quienes pudieron interpretar piezas compuestas y recopiladas por el maestro Sojo, tales como Por la Cabra Rubia y El San Pedro de Guatire, logrando el aplauso de un público fervoroso en las gradas del Teatro Municipal de Caracas. De este modo, es como se produce lo que se llamaría un trato distinguido a géneros como el joropo, el merengue y la guasa, revolucionando la historia de la música popular venezolana. Vicente Emilio Sojo tuvo a su cargo la dirección de la Escuela de Música José Ángel Lamas durante un largo periodo de su vida. Su labor docente condujo a la formación de grandes personajes de la historia musical venezolana, entre ellos los maestros Evencio Castellanos, Antonio Esteves, Ángel Sauce, Inocente Carreño, Antonio Lauro, Carlos Figueredo, Gonzalo Castellanos, Manuel Ramos, Modesta Bor, José Luis Muñoz, Raimundo Pereira, Leopoldo Billings, José Antonio Abreu, Alba Quintanilla y Federico Ruiz, entre muchos otros discípulos que siguen siendo compositores de reconocido prestigio nacional e internacional. A Sojo se le atribuye el logro de haber fundado 2 de las más importantes agrupaciones musicales venezolanas de todos los tiempos, el Orfeón Lamas y la Orquesta Sinfónica Venezuela. El 24 de junio de 1930, bajo las direcciones de Vicente Emilio Sojo y Vicente Martucci,
se lleva a cabo el primer concierto de la Orquesta Sinfónica Venezuela. El 31 de marzo de 1933, bajo la dirección de Sojo, se presentarán juntos la Orquesta Sinfónica Venezuela y el Orfeón Lamas, con un programa exclusivo de música colonial venezolana. Rodeado del afecto de familiares y amigos, fallece en Caracas el 11 de agosto de 1974. Vicente Emilio Sojo, venezolano insigne, cuyo trabajo constante y convicción nacionalista conducen a una obra que deja una huella en la historia musical venezolana, en la que se incorporan y conviven elementos culturales de la tradición oral, la enseñanza académica y el inmenso legado docente que hoy sigue vivo en la extraordinaria producción musical que se evidencia en cada rincón de nuestro país, así como en todo tipo de escenario nacional e internacional. Compositores y obras que dan cuenta de una de las mayores riquezas nacionales, nuestros músicos venezolanos. Vicente Emilio Sojo nace en Guatire el 8 de diciembre de 1887. El maestro Vicente Emilio Sojo fue un polifacético personaje de la música venezolana que tuvo una brillante carrera profesional como compositor, director de orquesta, director coral, ejecutante y docente superior. La fisonomía que en la actualidad presenta la música venezolana, tanto en lo académico como en lo popular, se debe al genio creador y al empeño de este gran artista. Los primeros contactos con la música se los brinda su tío materno, Casimiro Sojo, artesano y ejecutante de la guitarra grande. Régulo Rico fue el primer docente que enseñara al niño Sojo teoría y solfeo. Con tan solo 8 años de edad, así como conocimientos básicos de canto, nociones teórico-prácticas de algunos instrumentos y principios de armonía e instrumentación para bandas. En 1900, Sojo formó parte de los miembros fundadores de la Unión Filarmónica, una orquesta creada y dirigida por su profesor Régulo Rico. Durante los primeros años del siglo XX, Sojo escribe sus primeras composiciones. Solo se conservan las partituras de la Marcha Lúgubre y los valses Nuevas Impresiones y Destello. La adolescencia de Vicente Emilio Sojo transcurre entre el oficio de la tabaquería y la escuela de música del maestro Régulo Rico. El apoyo y comprensión de su madre y de su tío Casimiro le permitirán iniciar un viaje a la capital de la República en 1906, donde continúa su oficio de tabaquero en una fábrica en la parroquia La Candelaria. Así, como 3 años después, logra ingresar en la Escuela de Música de la Academia de Bellas Artes, como alumno de los maestros Ignacio Bustamante, Andrés Delgado Pardo y Eduardo Richter. No obstante, Sojo consideró a Hilarión Eslava como su verdadero maestro. Los estudios superiores de contrapunto, formas musicales y orquestación los hizo en forma autodidacta. En la década de los años 20 del pasado siglo, Sojo consolidó sus técnicas de composición y su estilo cromático. En este tiempo creó sus obras más significativas. Sus trabajos abarcan la música religiosa, la música profana y la música de cámara. Realiza una extraordinaria labor como recopilador de documentos musicales.
El maestro Sojo se dedicó a la investigación de música de tradición oral, recopilando una gran cantidad de música de los compositores venezolanos de los siglos XVIII y XIX, así como de aguinaldos para musicalizar misas decembrinas. Es así como se produce por primera vez un concierto a cargo de las voces más sobresalientes de Caracas, tanto sopranos como tenores, quienes pudieron interpretar piezas compuestas y recopiladas por el maestro Sojo, tales como Por la Cabra Rubia y El San Pedro de Guatire, logrando el aplauso de un público fervoroso en las gradas del Teatro Municipal de Caracas. De este modo, es como se produce lo que se llamaría un trato distinguido a géneros como el joropo, el merengue y la guasa, revolucionando la historia de la música popular venezolana. Vicente Emilio Sojo tuvo a su cargo la dirección de la Escuela de Música José Ángel Lamas durante un largo periodo de su vida. Su labor docente condujo a la formación de grandes personajes de la historia musical venezolana, entre ellos los maestros Evencio Castellanos, Antonio Esteves, Ángel Sauce, Inocente Carreño, Antonio Lauro, Carlos Figueredo, Gonzalo Castellanos, Manuel Ramos, Modesta Bor, José Luis Muñoz, Raimundo Pereira, Leopoldo Billings, José Antonio Abreu, Alba Quintanilla y Federico Ruiz, entre muchos otros discípulos que siguen siendo compositores de reconocido prestigio nacional e internacional. A Sojo se le atribuye el logro de haber fundado dos de las más importantes agrupaciones musicales venezolanas de todos los tiempos, el Orfeón Lamas y la Orquesta Sinfónica Venezuela. El 24 de junio de 1930, bajo las direcciones de Vicente Emilio Sojo y Vicente Martucci, se lleva a cabo el primer concierto de la Orquesta Sinfónica Venezuela. El 31 de marzo de 1933, bajo la dirección de Sojo, se presentarán juntos la Orquesta Sinfónica Venezuela y el Orfeón Lamas, con un programa exclusivo de música colonial venezolana. Rodeado del afecto de familiares y amigos, fallece en Caracas el 11 de agosto de 1974. Vicente Emilio Sojo, venezolano insigne, cuyo trabajo constante y convicción nacionalista conducen a una obra que deja una huella en la historia musical venezolana, en la que se incorporan y conviven elementos culturales de la tradición oral, la enseñanza académica y el inmenso legado docente que hoy sigue vivo en la extraordinaria producción musical que se evidencia en cada rincón de nuestro país, así como en todo tipo de escenario nacional e internacional. Compositores y obras que dan cuenta de una de las mayores riquezas nacionales, nuestros músicos venezolanos.